Como usted verá, es un procedimiento, gracias a Dios, exitoso. La tarea preventiva que desarrolla el personal de la división a mi cargo dio sus frutos. Este personal está dedicado a la zona bancaria, a cargo del oficial Lencina. Ellos observaron la presencia de dos personas conocidas por sus antecedentes que se dedican a la modalidad cuento del tío, que con engaño siempre despojan de su dinero a las personas que salen del banco. Esa situación se dio hace rato. Un señor jubilado de vialidad estaba conversando con estos dos sujetos, el personal lo observa, observa un intercambio de elementos, entonces procede, se acerca al lugar, acá a mitad de cuadra, un estacionamiento, y ya se dan con la novedad de que esta persona, con engaños, había sido despojada de la suma de 70.000 pesos. Estos dos malvivientes de la zona de Villa 9 de Julio, como le digo, se dedican a este tipo de engaños. Le habían entregado un fajo de dinero falso, mintiéndole que lo acababan de encontrar e inician una negociación, entre comillas. De esa negociación, la víctima cae en la trampa y le entrega el dinero que acababa de sacar como préstamo de un banco de la otra cuadra, como le digo, la suma de 70.000 pesos. Ese dinero fue recuperado de inmediato, secuestrado, puesto a disposición de la unidad de fragancia número 4 a cargo del doctor Picón, quien al tomar conocimiento de este procedimiento ordena la inmediata aprehensión de estas personas.